Amigos de Pereira, los saluda el senador Iván Duque Márquez. Lamento sinceramente no poderlos acompañar el día de hoy en estos foros por Colombia del Centro Democrático, pero muy pronto estaré visitándolos como lo he hecho en repetidas ocasiones. Hoy quiero compartir con ustedes mi visión sobre la situación de innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento en Colombia. Estamos cansados de los discursos vacíos. Estamos cansados de los políticos que hablan y prometen muchísimas cosas para el emprendimiento, la ciencia y la tecnología y no cumplen, como ha sido el comportamiento de este gobierno. Solamente en el presupuesto para el año 2018, el gobierno Santos va a reducir en un 42% los recursos de inversión para ciencia y tecnología. Esto demuestra la poca prioridad que ha tenido para esta administración, que inclusive habló de la tal locomotora de la ciencia y la tecnología, pero se quedó en una carretilla. Llevamos muchos directores de Colciencias en 7 años de gobierno, lo cual refleja también la poca estabilidad institucional. Pero lo más grave es que no se ha hecho nada frente a los problemas serios que tiene Colombia. Empecemos por algo muy elemental. Colombia apenas está gastando el 0.2% del PIB en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. Estamos por debajo inclusive de países como Cuba. Eso no puede seguir ocurriendo. Menos del 5% de nuestras exportaciones tienen valor agregado tecnológico. La gran mayoría de nuestras empresas no están innovando. Y en los índices globales de innovación empresarial estamos rezagados. Colombia necesita despertar. Nuestro país no puede seguir siendo un país dependiente de materias primas. Claro que nuestro país debe desarrollar sus sectores extractivos, su minería, con responsabilidad ambiental. Pero un país que tiene tanto talento tiene que pensar en diversificar su economía y apostarle a la ciencia, a la tecnología, a la creatividad como una fuente de riqueza. Me parece importante que ustedes sepan que uno de los desafíos que hoy tiene nuestro país es que apenas 10 productos se están llevando casi que el 75% de nuestras exportaciones. Y si no tienen valor agregado tecnológico, lo que está mostrando es una debilidad. Pero nuestro país tiene algo adicional. Y es que estamos dificultándole a los empresarios hacer negocios. ¿Por qué? Primero, porque por cuenta de haber derrochado los recursos de la bonanza petrolera, hoy el gobierno quiso sustituir petróleo por impuestos y Colombia tiene una tarifa de renta corporativa del 34% por encima del promedio de la OCDE de los países más ricos. Y si las empresas generan ingresos de más de 800 millones de pesos, la tarifa de renta corporativa es del 40%. Si a eso se le suman todos los impuestos, estamos viendo para pequeñas y medianas empresas casi que unas cargas efectivas de tributación que superan el 60 y hasta el 70%. Así es muy difícil hacer empresa. Pero la cosa no termina ahí. Los trámites que tiene el gobierno son excesivos. Una pequeña y una mediana empresa hoy tiene que ir a múltiples ventanillas que van desde la DIAN, la UGPP, las superintendencias, inclusive el INVIMA, SAICO, ASIMPRO, las normas ambientales locales con sus respectivas entidades y así sucesivamente. Eso se ha convertido en un costo grande para las empresas que dificulta su accionar. Pero también la inseguridad jurídica. Un país donde se emiten normas permanentemente y no se conocen bien las reglas de juego. En los últimos años Colombia ha sacado adelante a través de sus entidades gubernamentales más de 68 mil resoluciones que regulan al sector privado, más de 17 mil decretos, más de 2 mil circulares. Así también es muy difícil hacer negocios en Colombia. Y si quieren agregarle algo más, las transacciones en el país son excesivamente costosas y alimentan la burocracia y la corrupción. Si queremos que la ciencia y la tecnología y el emprendimiento prospere en Colombia, necesitamos medidas concretas. ¿Cuál es nuestro compromiso? Para empezar, un gobierno que derrocha y que crece el gasto público como lo hizo el gobierno Santos, donde el presupuesto crecía al 11% mientras la economía lo hacía al 4.5%, siempre pasa la factura. Nuestra primera propuesta es eliminar el derroche y hacer una reforma a la administración pública que nos permita ahorrar, como se hizo entre los años 2004 y 2010, cerca de 5 puntos del PIB.
Eso, si lo logramos en los próximos 4 años, va a significar ahorros de más de 30 billones de pesos. Eso sería fundamental, ¿para qué? Para que por la vía de esos ahorros podamos reducir impuestos, para que las empresas inviertan más, para que generen más empleos, para que mejoren los ingresos de los trabajadores. Y el tercer elemento es que nosotros podamos decirle al sector privado que vamos a mirar todos los trámites que hoy tiene ante el Estado colombiano, reducirlos a su mínima expresión y crear la ventanilla única de comercio y emprendimiento para que digitalmente vayamos a un solo sitio y las personas que desarrollan negocios puedan tener mejores condiciones empresariales. También esto implica que tengamos medidas tan agresivas como, por ejemplo, una reducción sustancial de todo lo que es el trámite burocrático permanente ante las distintas agencias del Estado, la simplificación, y que esa simplificación vaya acompañada de la estabilidad jurídica. A todas las empresas, darles estabilidad jurídica en el país, condiciones y reglas de juego claras, y que con esa reducción de impuestos permita que ellas generen más empleos formales. Y esto, llevémoslo al plano de la ciencia y la tecnología. Colombia necesita desarrollar robótica. Colombia necesita desarrollar impresión en tercera dimensión. Colombia necesita más inversión en inteligencia artificial. Colombia necesita que las industrias creativas, lo que se llama la economía naranja, prospere como un vehículo de conexión con las tecnologías exponenciales colaborativas que hoy dominan el mundo. Queremos darle exenciones tributarias a todas las empresas que se creen y a todas las inversiones que lleguen a esos sectores en el país, de manera que generen empleos formales y dejen valor agregado a nuestra economía. Eso es pensar en grande. Y esto tiene que ir acompañado de que tengamos una mayor activación de fondos de capital emprendedor, para que le den recursos a las empresas que están naciendo, para que le den recursos a las empresas que están creciendo. Y por supuesto, crear mercados con otros países de la región, donde nosotros nos insertemos en cadenas de valor. Si no entramos en cadenas de valor regionales, globales y nacionales, será muy difícil apostarle a esa innovación. Las empresas que inviertan en ciencia y tecnología, las empresas que inviertan en una mejor productividad a partir del uso y el empleo de las industrias creativas en sus líneas de producción, tendrán también descuentos. Y promoveremos que tengamos mecanismos para pequeños exportadores, de manera que esas empresas emergentes puedan también llegar a otros mercados de América Latina y del mundo con mayor facilidad. Y claro está, necesitamos que los recursos del Fondo Emprender se multipliquen, que los recursos del Fondo Impulsa se multipliquen, que Bancoldex genere líneas de crédito con mejores plazos y tasas para esos emprendedores que Colombia hoy necesita. Ciencia, tecnología e innovación. Emprendimiento tiene que ser la convergencia de una visión de país, de una visión donde el Estado deje de ver al sector privado como una vaca lechera que le está exprimiendo, que lo está ordeñando todos los días para nutrirse de ingresos, cuando lo que tiene que hacer es ver al empresario como un socio para el desarrollo, porque no hay mejor programa social que la generación de un empleo formal. Hoy Colombia tiene que pensar en todas estas medidas para transformarse. Yo quiero ser su presidente. Yo quiero ser el presidente de una Colombia donde el emprendimiento, la diversificación productiva, la inserción en las cadenas de valor, la transformación empresarial sean la base de la equidad y sean la base de un país que pasa la página nefasta de un gobierno que se olvidó de los problemas nacionales por darle prioridad al terrorismo y a la delincuencia. El gobierno nuestro tiene que ser un gobierno que le apueste el futuro, y el futuro empieza por ver a la tecnología, al emprendimiento, a la ciencia, a la innovación y al desarrollo como la base de una nueva Colombia. No podría terminar esta intervención sin decirles algo de corazón a todos los pereiranos. Cuando estuve en la ciudad en la última ocasión, hablamos del potencial del Batallón San Mateo hacia el futuro. Ese lugar tiene que convertirse no en el proyecto de vivienda que muchos habían planteado, sino en la gran inversión para la transformación urbana, convirtiendo esa zona en un gran parque donde convivan la oferta cultural, la oferta creativa, la oferta de museos, la oferta tecnológica y el deleite y el goce del medio ambiente.
esa zona de Pereira tiene que convertirse en el lugar donde los creativos se juntan, co-crean, co-producen, y donde desde allí podamos también ver más incubaciones de empresas que le apuesten a la ciencia y la tecnología, donde puedan tener unos recintos para los diálogos, para las exposiciones, donde los grandes creativos del mundo y los grandes creativos de Pereira se juntan para soñar y para pensar en el futuro. Yo quiero ser ese presidente que trabaje con ustedes los pereiranos para que el Batallón San Mateo se convierta en esa área de desarrollo cultural y creativo, para que Pereira conquiste más turismo, traiga más inversión y genere mayor cohesión entre sus ciudadanos.